Bueno, cuchufletilla, yo no sé si vosotras tenéis alguna receta o alguna comida en especial que hagáis por Nochevieja. En mi casa es tradición hacer lentejas. Así que voy a hacer lentejitas con verduras. Y bueno, mirar, vamos a necesitar 300 gramos de lentejas, 100 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo, 50 gramos de pimiento verde, que yo no le he hecho, pero sí que le he hecho 50 gramos de pimiento rojo. Aceite de oliva virgen extra, también yo le he hecho un tomate, un chorizo en rodajas, una cucharada de pimentón, una cucharada de comino, una hoja seca de laurel, agua, sal y arroz de grano gordo. Bueno, ya he añadido las lentejas y el agua al sofrito y ahora ya solo me queda esperar 20 minutitos. Que con la Thermomix cuchufletillas se ahorra en plan alimento, porque te dice las cantidades justas que tienes que echar, se ahorra tiempo también en el hecho de que no tienes que estar fregando un montón de cacharros, y eso está muy muy guay. Mirad qué pelos de loca, que ahora me tengo que duchar y arreglar. Y bueno, cuchufletillas, mientras que se hace las lentejas, estoy preparando las maletitas para esta noche. Bueno, en realidad nos vamos un día, pero básicamente he metido pues una ropa de cambio, los pijamas, mudas, pues eso, que hoy vamos a ir así un poquito más arreglados, pero mañana para volver queremos ir cómodos y los pijamas, un neceser con lo básico, en plan, pues eso, con un cepillo, el desodorante, los cepillos de dientes, un gel, un champú y poco más. Pero bueno, Para que irnos a la playa. para irnos a la playa, ¿nos vamos a la playa esta noche? No. Ah, ¿A qué? ¿qué es esta noche? No sé. ¿No sabes qué es esta noche? No. ¿No es Nochevieja? ¿Y nos vamos por ahí a celebrarlo? Sí. Y bueno, no, mía, también nos queremos llevar estos juegos, porque como os dijimos, cariño, que se pierden. Que como os comentaba, celebramos la Nochevieja con unos amigos y nos vamos a llevar estos juegos pues para luego echar la noche. Que este es el Party and Go, el Pick One, que está, es súper chulo, es muy muy divertido. El Cluedo, y nos vamos a llevar también el Monopoly Deal, que es el Monopoly en cartas, que también es súper divertido. Y encima este como que se hace muy muy ameno y muy rápido el jugar. Y luego lo de las niñas lo llevo en esta maletita, que es súper bonita, es de pasito a pasito, la que llevé al hospital comida. También la podéis poner en el carrito, es muy mona. Y bueno, pues llevo pañales y toallitas para mía, una mantita, pijamitas y eso, y ropa de cambio para mañana. Y me falta meter su neceser, que lo tengo en mi mochila. Paso con por si acaso, básicamente. Con por si acaso, ya me entendéis, ¿no? Pues me llevo el catapum por si se hacen algún chichón o se caen o algo. Tiritas, champú, un peine y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues para sobrevivir una noche. ¿Se ha roto? No, se ha quitado. No está roto, cariño. Pero bueno, ya sabéis que con ellos pues siempre somos más previsores y nos sabemos llevar más cosas de lo normal. Mira, bájate los pantalones, Gordi. Siempre se le suben a la pobre. Y este es el resultado de unas lentejas con arroz, choricito y patata. Sí, son de verduras. Lo único que tienen es el chorizo. Y pese a que es un día muy chulo, yo estoy muerto. Llevamos días que no dormimos bien. Llevamos 3 días acostándonos muy tarde. Con las niñas malas. Con las niñas malas. Llevamos 3 días de trabajo intenso. Y haceme ya hoy. Pero como tengo tantas ganas de ir. Y yo pensaba que no lo íbamos a hacer, pero al final hemos conseguido elaborar el plan y que todo esté bien en principio. Yo no me lo pierdo. Así que vamos a hacer un esfuercito y a mejorar la cara. Bueno, cuchufletillas, qué desastre, ya sabéis cómo somos. Al final, después de comer, todo deprisa y corriendo, vestir las niñas, vestirnos nosotros, arreglarnos, bajar cosas al coche.
La que tengáis niños ya sabréis de lo que os hablo, pero al final todo deprisa y corriendo. Hemos quedado en un principio a las 5, luego hemos dicho a las 5 y media y son las 6. ¡Qué desastre! Yo al final he puesto lo mismo que en Nochebuena, porque estoy en una etapa ahora mismo del embarazo en el que ya la tripa es considerable, no me vale ni ropa de vestir, de arreglar. No he tenido tiempo para irme a un centro comercial a comprarme algo, la verdad. Ni tiempo ni ganas. ¿Para qué os voy a engañar? Y lo que tengo así que me viene mejor y que me sienta mejor son jerseys y lo que llevo en mi día a día, que al fin y al cabo, pues ya sabes, lo lavo y lo tengo para un día para otro y es con lo que voy tirando ahora mismo ya. Y al final pues esto es lo más arreglado que tenía. Pero bueno, en fin, vamos entre amigos, vamos en confianza, vamos a pasárnoslo bien, vamos a estar en una casa que tampoco vamos a irnos de farra. Así que nada, uf, qué desastre. Madre mía. La señora, que hay que ir a un parking, porque está la San Silvestre. Ah. Y está cerrado. Como usted cerró el casco antiguo, a ver cómo entramos. Ah, pues andamos, no va a quedar otra. Claro. No. A todo esto todavía no les hemos dicho las cuchufletillas donde nos vamos a pasar la noche, vieja. A Toledo. ¡Vamos a Toledo! Una ciudad súper bonita que estuvimos hace como 3 años por mi cumpleaños. Y la verdad es que es una ciudad muy bonita y seguro que ahora en Navidad está preciosa. Y vamos encima al centro de Toledo a celebrarlo. Vale, pues tenemos. Se han dejado las de emergencia. Sí, lo estoy diciendo ya. Ah, vale. Vamos en el centro de Toledo, que hemos cogido 2 apartamentos para que podamos caber todos. Y luego allí en Toledo, ya sabéis que la gastronomía en Toledo pues como que se come muy bien. Pues hemos encargado allí un cochinillo. En principio no sabíamos si coger un cochinillo grande o una paletilla. O uno es una cosa, otro es una. Pero bueno, como al final a todos nos gustaba el cochinillo. Pues bueno, yo la verdad es que en mi casa siempre se come cordero, entonces no es algo que tampoco haya comido mucho, pero bueno, que yo me adapto. Y si no, pues pico de otras cosas que hemos llevado también langostinos, aunque yo no como de eso y tal. ¿Qué le pasa? ¿Faltando los badenes o qué? Indicándote las luces de emergencia. ¿Qué pasa? Vez, ¿eh? Sí, sí. No me ves con estas pintas, ¿eh? Hola, chicas. Pero, porque mi marido no me ha dejado. Que yo iba a venir en jersey y prácticamente iba a venir en pijama. Yo voy a poner pijama cuando llegue, ¿verdad? Buah, ya verás ahora que tengo. ¡Vamos! Que yo me adapto, que va a haber varias cosas para comer y para picotear. Y luego en realidad picoteas y llega la hora de la cena. Sí, es lo que pasa y siempre. No comes, pero bueno. En fin. Y mirad, me he hecho este maquillaje, que es así como muy sencillito y tal. ¿Os gusta? Yo también. Sí, a Martín le he pintado los labios del mismo gloss que llevo yo. Pero como nos estamos comiendo este semáforo. Porque os iba a grabar los outfits y todo, cómo íbamos vestidos, pero como ya llegábamos tarde y somos unos desastres. Mi chico va precioso también, aunque está así un poquito pochillo. Sí. Pero va precioso, precioso. Nos ha pillado la San Silvestre Toledana. Vallecana, no, que desde luego no creo que sea vallecana. Ay. Qué bonito está este de Toledo. Está precioso. No. Madre mía, qué odisea, cuchufletillas. Que encima el apartamento está en el centro histórico. A ver. Bueno, cuchufletillas. Ya estamos en el apartamento. Mira que está en plan. ¡Cógeme! Este es uno de los apartamentos. Una terracita, sí. Este es un balcón. Este es un balcón. Queda como a un patio interior. Que ahora no se ve nada. Porque es muy de noche.
Hay unas escaleritas un poco peligrosas si venís con niños. Y esto que es el baño. Os estoy haciendo aquí un apartamento tour. Chiquitito, tiene una ducha. Aquí con sus toallas limpias. Un espejito con el lavabo. Y la taza del baño, del váter. No, mía, por ahí no. Por aquí. Por aquí. Y luego este es el salón. Unas escaleras que van a la habitación, ¿no? Me imagino. Y este es el salón, que como veis, la verdad es que está muy chulo, muy bien. La mesa me encanta porque está hecha así como con palés y ladrillos. Un sofá, una mesita auxiliar, la tele con un pequeño recibidor, dos sofás. Bueno, pues eso es la cocina, que te viene aquí con una mesa tipo barra americana. El microondas y tal. Este apartamento está muy bien, pero tal vez como para venir pues, dos parejas o una pareja. Pero con niños lo veo demasiada escalera. Qué chula. Muy bonita también. Mirad qué chula. A ver aquí. Una silla. ¿Verdad? Un espejito. Un armario. Ya os comento. El apartamento en sí, o sea, los dos apartamentos están muy bien. Son tipo loft. Y la verdad es que por lo que he visto están muy limpios, te vienen con todo. Pero la mujer que te da las llaves y que te recibe y tal, súper antipática, súper border. Se ha mostrado bastante antipática y como que nos contestaba bastante mal en general. No sé, no sé, nos hemos llevado una mala impresión al venir. Es más, como que nos ha... Sí, como que nos ha dejado un poco chapafadas al principio, aunque no vamos a dejar para nada que esto nos influya en este día y vamos a celebrarlo y vamos a pasárnoslo bien. Pero desde que en ese momento te deja como, jo, ¿sabes? No, no entiendo nada. Tengo una cosa para que se nos pasen de gusto. ¡Oh! ¡Culán de chocolate sin gluten! Sí, porque ya es celíaca. Entonces, nadie nunca se anima a probar las cosas sin gluten y yo soy la única. Soy la única. Nos dice, si lo cogéis, si no lo cogéis a nosotros, a particular, en vez de por Booking, os hacemos un descuento del 10%. Mentira, nos ha cobrado más que en Booking y encima nos cobraba 20 euros por cada niña. Cuando no tiene sentido, en Booking yo pongo, somos 6 personas y 2 niños y ponen las edades de los niños. Y era más barato. Lo de la fianza tampoco, ni nos lo comentó, ni venía en Booking ni nada. Y es que 300 euros de fianza me parecen una barbaridad. Exactamente. Así que la verdad es que nos hemos quedado así un poco, que sí que es verdad que los apartamentos están muy bien, están muy limpios y están genial, ¿sabes? Están guays. Pero la señora que no sé si es propietaria o la que viene a hacerte el check-in, muy de, sí, muy, muy desagradable, muy borde, muy... No sé, nos contestaba mal. No sé. Aquí vemos a Martina que se ha puesto cómoda con su mantita que la he traído. Está viendo los dibus. Nuestros chicos han ido a por el cochinillo. Sí, a por el plato principal de esta noche. Que hemos encargado aquí en un asador de Toledo, que por lo visto tiene bastante buena fama. Y nosotros nos vamos a poner a hacer los canapés y todo ese tipo de cosas. Mía, te llama demasiado la atención las escaleras. No. Hay uno solo. Y aquí tenemos al bebé que está preparado para dar las campanadas a su año. La 2019. A ver, danos una vuelta. De super princesa. ¡Ole! ¡Tachán! Mirar, con los pocos recursos que tenemos,
y sabiendo que somos de Madrid y hemos venido a Toledo, mira nuestra mesita de entrantes, bueno, entrantes de picoteo, antes del plato principal. Lo he grabado antes de meterle el bocado, ahora que está medio bonito. Y yo me apoyo a ti con un cojín. ¡Oh! La música me emociona, ¿eh? Madre mía. A ver. ¿Te ha vuelto? Mi marido no me ha subido.